si querés, podés. Gustavo, más conocido como Tito, es ejemplo de autodeterminación. Desde hace 2 años, concurre al Centro de Formación Laboral número 1. Todos los días hace 20 cuadras en bicicleta para llegar al destino, que es más que una escuela, es su hogar. Estoy más feliz, súper contento, al lado de todos los compañeros, trabajando, el libro de geografía está bien. Estamos haciendo para hacer cosas importantes. Estoy acá todos los chicos. Tengo mis amigos, Emi, Gaby, Joel, y más feliz. Tito asiste al Centro de Formación Laboral para aprender oficios como carpintería, herrería, peluquería y muchos otros más. Como él, cerca de 180 chicos con discapacidad adquieren conocimientos esenciales para insertarse laboralmente. A mí, cuando me gusta más, el taller del Lula 1, con mi señora Karina, que tengo el libro de geografía. ¿Cómo se llama el taller? Geografía. Serigrafía. Eso. Y me gusta estar con ella. Yo vengo solo, con la bicicleta. Mi papá me dejó estar acá. Vengo. Estoy más feliz. Estoy emocionado a todas maestras. En estos 2 años, Tito supo ganarse el corazón de todos los miembros de la institución. No solo es un gran alumno, es una excelente persona. Es un sol, es el que nos alegra todos los días. Por los piropos que nos dice, por la alegría que nos trae, cómo canta, cómo baila, es divino. Aparte es muy amable, es una persona que siempre trata de ayudar, muy dispuesto en los talleres, muy educado, le gusta progresar, trabajar, es muy humano. Cuando hablamos de los valores, él siempre está aportando nuevas ideas, tratando de ayudar a los amigos. Y bueno, siempre lleva la institución en el alma. Él siempre, la laboral, sus maestros, sus directivos. La dedicación y el esfuerzo de Tito lo convierten en ejemplo, que esperemos contagie y sean muchos los que se animen a luchar por sus metas. Nada es inalcanzable cuando hay determinación.